Primeramente, gracias a mi Dios por todo lo que estamos viviendo hoy en día con estos chipilines. Y bueno, continuar apoyando el deporte infantil, el deporte de los niños, ya que pues se había perdido las costumbres y estamos recuperándola. La Vuelta al Táchira no es el ciclismo del Estado, este es el ciclismo del Estado Táchira. Estos jóvenes, la masificación, la formación, y bueno, aquí vamos a ver la siguiente generación de relevo en los próximos años del ciclismo tachirense y el ciclismo venezolano. La Dirección de Deporte, la Alcaldía y Recreación, queremos saludar a toda la familia deportiva San Cristóbalense. Yo creo que para nosotros es muy importante, placentero, el poder apoyar todo este tipo de actividades deportivas. Los niños vuelven a sus espacios deportivos, con sus representantes, con sus clubes deportivos, con todas las organizaciones deportivas como son las asociaciones, y en este caso la Asociación Táchirense de Ciclismo, con el Club Santo Rafael Bermúdez y todos los clubes que hacen vida en el ciclismo menor están presentes hoy en esta válida estadal. Bueno, la Escuela de Ciclismo Santos Bermúdez se incluye en estos eventos, ya que tenemos un semillero hermoso con una plantilla de 62 niños. Entonces, estos niños son los que han motivado de que nosotros salgamos también a apoyar el ciclismo menor y a estar en diferentes actividades y organizándolas. Mi nombre es Johnny Liscano, alcalde del municipio de Ayacucho. Hoy pues nos encontramos aquí en la ciudad de San Cristóbal, en la ciudad de la cordialidad, un evento deportivo de un chequeo de ciclismo en donde están desde novato, infantil, preinfantil, juvenil y bueno, todas las categorías. Felicitar a la organización porque de verdad están prestos a ayudar al deporte tachirense. Aprovechar para saludar al canal Táchira Deportivo por el cubrimiento de este evento y de todas las actividades deportivas que estamos realizando. Yo creo que la difusión, el proyectar el deporte, el proyectar y decir qué están haciendo nuestros niños en San Cristóbal, sus padres, representantes, la institución educativa, la empresa privada. Así que bienvenidos, enhorabuena y cuenten con todo nuestro apoyo. Síguenos en todas las plataformas. Somos Táchira Deportiva.